Bienvenido, soy Mario Alonso, padre de familia, ingeniero y fundador del grupo Todologística. Junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por los puertos, el transporte, la logística y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si este contenido gratuito fue de tu agrado, coméntalo, dale me gusta, compártelo. Con estas pequeñas acciones nos ayudas a que esta información llegue a muchas más personas. Hola Ana Laura, capitán de altura Ana Laura López Bautista. Muchas gracias por este tiempo para Todo Logística. Mario, muchísimas gracias a ustedes por este genuino interés en conocer un poquito más acerca de nosotros acá en México. Gracias. Muy bien, sin duda te estoy hablando desde Uruguay, bien sabes. Nosotros tenemos un tratado de libre comercio con México, siempre hay mucho interés y estamos siempre siguiendo muy de cerca. Pero para quien todavía no te conoce, ¿nos puedes contar quién es la capitán de altura Ana Laura López Bautista? Claro que sí. Pues soy capitán de la Marina Mercante Mexicana. Nosotros en México contamos con 3 escuelas náuticas donde se forman los profesionales del mar, como es mi caso. Yo soy egresada de la Escuela Náutica Mercante de Tampico. Estando a bordo, tuve la oportunidad de navegar pues por gran parte de los mares del mundo: América, Europa, Norte de África, Medio Oriente. Fueron 16 años de navegación, entonces pude conseguir el título de capitán de altura, que en mi país es el nivel máximo que puede tener un marino mercante. Después dejé el transporte de mercancías y alrededor del 2010 incursioné en los buques dedicados a trabajos costa afuera, como oficial y operador de posicionamiento dinámico. Ahí conseguí ejercer como capitán al mando de buques de buceo y de construcción costa afuera. Durante ese tiempo estudié una maestría internacional en administración marítima y portuaria que imparte la Escuela de Negocios de las Islas Canarias en España. Tengo cierta formación en materia aduanal, comercio exterior, inteligencia financiera. Soy miembro del Nautical Institute de Londres desde el 2012. Después de dejar mi vida profesional a bordo, ingresé al servicio público en la Secretaría de Marina como jefe de navegación y supervisión portuaria en el puerto de Veracruz. Y después tuve la titularidad de algunas capitanías de puerto: Puerto Escondido, Oaxaca, Isla Mujeres, Playa del Carmen en Quintana Roo, un verdadero paraíso. Y en ese tiempo, después de un riguroso proceso de selección, el 1 de diciembre del 2020, nuestro presidente de la República tuvo a bien nombrarme coordinadora general de puertos y marina mercante, estando en Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y desde junio del 2021, después de un procedimiento de transferencia de atribuciones y recursos, estamos nuevamente en la Secretaría de Marina. Exactamente un año después de mi nombramiento, la Comisión Interamericana de Puertos me honró con nombrarme mujer sobresaliente en el sector portuario y marítimo de las Américas, cosa que agradezco muchísimo, es una distinción enorme. Y pues desde entonces he participado en múltiples foros, congresos, todo relativo al desarrollo portuario y la marina mercante. Muchísimas gracias por esa presentación y felicitaciones por todo ese recorrido. Gracias, gracias. Ana Laura, por su paso por Europa, ha visto la operativa, obviamente, en los puertos del viejo continente. ¿Qué cosas cree que podrían adoptarse en los puertos mexicanos que ya se están implementando en el viejo continente? Hay muchísimas buenas prácticas en los puertos europeos, indudablemente. Relacionadas principalmente con la conservación del medio ambiente.
Y personalmente creo que la red de rutas marítimas que los europeos llaman autopistas del mar y que conectan sus principales puertos con la red transeuropea de transportes es una de las mejores que podemos adaptar nosotros con las debidas proporciones en México y con nuestros países vecinos. En otras palabras, estas rutas marítimas enlazan los principales puertos europeos con los grandes centros de distribución a través de las carreteras y el ferrocarril. Los objetivos de estas autopistas fueron establecidos hace varios años ya y principalmente son reducir los costos en el transporte, aumentar la competitividad de sus puertos, pero sobre todo la reducción del daño ambiental del transporte. La Comisión Europea presentó este proyecto como una alternativa competitiva y ecológicamente amigable del transporte por tierra para prevenir el eventual colapso de sus carreteras y reducir las emisiones contaminantes. Ellos estudiaron el uso de buques portacontenedores con capacidades de alrededor de 18.000 TEUs y se pueden transportar simultáneamente hasta 9.000 camiones y 200 trenes en un solo buque. Las autopistas del mar son una alternativa al transporte por carretera. Los europeos textualmente lo expresaron como el objetivo es subir los camiones a los buques para evitar cientos o miles de kilómetros ocupados sobre la red carretera. Y de este modo ahorrarían emisiones contaminantes, congestiones de tráfico, accidentes, los costos externos. Actualmente, y desde el primer día que llegamos a esta administración, nosotros retomamos ese proyecto. Y digo retomamos porque este proyecto comenzó mucho antes de que nosotros llegáramos por acá. Nosotros lo denominamos carreteras marítimas. Básicamente, se basa en tres ejes fundamentales. El primero es el impulso al cabotaje nacional. El segundo, la creación de rutas marítimas con nuestro principal socio comercial, en el caso de México, los Estados Unidos de América, pero además la creación de rutas fijas con nuestros países hermanos de Mesoamérica. Hemos venido trabajando este proyecto durante estos 2 años que estamos a cargo de la coordinación y créanme que nuevamente con las debidas proporciones llevamos importantes avances en este sentido y espero que en este año podamos inaugurar más de una ruta de estas características. Bueno, esperemos que así sea. La posibilidad de competir ahora con el Canal de Panamá es algo que se está comentando últimamente por ciertos proyectos que hay en marcha. ¿Considera que sería factible una conexión a ese nivel en México? Mira, en realidad creo que, bueno, te refieres al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Creo, sinceramente, que con el Canal de Panamá, aunque el punto central de los dos es el transporte, tienen objetivos diferentes. Y ahora te explico. La construcción del corredor interoceánico tiene un objetivo fundamentalmente de desarrollo social, de generación de oportunidades y riqueza para la región del sur-sureste mexicano. Este proyecto considera la construcción de polos de desarrollo industrial a lo largo de la trayectoria del ferrocarril. En esa zona se tendrán distintos incentivos para la iniciativa privada, para la generación de empleos tecnificados y al mismo tiempo se van a generar cadenas de suministro que darán como resultado la creación de cadenas de valor para las mercancías que van a cruzar el istmo. Además que vamos a mejorar la conectividad logística, por supuesto. Pero por el otro lado, una de las principales fortalezas del corredor es que es una opción más en el cruce de mercancías entre los océanos Pacífico y Atlántico. Todos lo sabemos. Actualmente existen dos rutas que permiten este tránsito de mercancías de un océano al otro, el Canal de Panamá o el cruce por Tierra del Fuego. El corredor será una tercera opción, pero con una gran ventaja, tiene una enorme resiliencia. Y lo voy a explicar.
De acuerdo con la autoridad del Canal de Panamá, por ahí cruzan alrededor de 12.000 barcos, 12.000 barcos al año. Esto representa casi el 6% del transporte marítimo en todo el mundo. De acuerdo con sus propios reportes, durante los años 2019-20 hubo un nivel en la precipitación pluvial, que es lo que mantiene vivas y activas las esclusas del canal. Esto motivó algunos retrasos en el tránsito de los buques, aunado a la congestión del propio canal. Tan solo en mayo del año pasado había más de 1.000 buques en espera de cruzar el canal. Entonces, el corredor interoceánico no va a competir, solo va a dar una opción más para que crucen las mercancías. Al mismo tiempo que se trabaja, como ya lo mencioné, en ponerle un valor agregado a esa mercancía que va a transitar por ahí. Lo que buscamos en los puertos que forman parte de este corredor, Salina Cruz y Coatzacoalcos, es definitivamente seguir impulsando el comercio mundial, pero al mismo tiempo que las mercancías que transitan por el Istmo tengan un manejo aduanero especial. El manejo, el almacenaje, la custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación total o reparación dentro de recintos fiscales estratégicos. ¿Derivado de qué? Pues de que en el tránsito, insisto, en el tránsito de las vías férreas, se van a ubicar polos industriales de desarrollo. Tal cual. Conozco y he recorrido tu país en auto por el interior y realmente creo que va a ser realmente muy, muy bueno, como señalas, para el desarrollo. Quería ahora preguntarte, mirando ahora el eje vertical. Los puertos mexicanos son la puerta de entrada al norte de América, la operatoria reconocida internacionalmente. ¿Qué desafíos quedan pendientes para optimizar la tarea en los recintos en el país? Mira, aquí tenemos que considerar muchísimas cosas. Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares, está muy bien posicionado entre las economías exportadoras del mundo. Nuestros puertos, en nuestro comercio interior, son la segunda vía más utilizada para transportar mercancías. Nosotros necesitamos considerar lo indispensable que es fortalecer las cadenas regionales y globales de valor y de suministro. Particularmente en un escenario como el actual, considerando la gran oportunidad que representa el nearshoring. Sin lugar a dudas, reubicar en el territorio nacional empresas estadounidenses y de otras naciones que están en países como, tan lejanos como China, así como el desarrollo de nuevas industrias con miras a evitar futuras disrupciones en las cadenas de suministro, es un reto fundamental que nosotros, aprovechando la ubicación geográfica de este país, tenemos que aprovechar para detonar grandes proyectos como este corredor del que estábamos hablando. No podemos olvidar el papel fundamental de los puertos mexicanos en este esquema. En los últimos años, nuestros puertos, con mayor participación en el movimiento de cargas, pues son mundialmente conocidos. Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Ensenada. Pero no son los únicos en el juego. Nuestro sistema portuario nacional tiene grandes bondades y muy, pero muy diversas vocaciones. Tenemos una red de 103 puertos a lo largo de aproximadamente de un poco más de 11.000 kilómetros de costa por los dos grandes océanos. Sin lugar a dudas, tenemos plenamente identificados los retos, pero hemos centrado nuestra atención, por ejemplo, en implementar soluciones innovadoras y eficientes para la movilidad de las cadenas de distribución. Mira, es muy importante desarrollar más y mejor nuestras capacidades, nuestras habilidades y adecuar nuestra infraestructura portuaria para atender embarcaciones tanto de cabotaje como en altura. Esta estructura es muy importante. Nuestros puertos están especialmente concebidos para el comercio exterior. El movimiento de carga por cabotaje es fundamental para eficientar el proceso logístico.
Los porcentajes de movimiento de carga en cabotaje en nuestro sistema portuario nacional es de alrededor del 18% de ese gran volumen de carga que manejan nuestros puertos. Solo el 18% es de cabotaje. Y somos un país que produce minería, agro, también tenemos tecnologías de transformación. Sin embargo, el aprovechamiento de nuestros puertos para nuestro propio comercio interior no está totalmente aprovechado. Entonces, los puertos de México tienen un enorme desafío de mejorar también la conectividad y de mantener sistemáticamente esa ventaja de su posición en el mercado. Y es indudable que no podemos pensar en un futuro prometedor para los puertos si no pensamos en modernizarnos y en automatizar los procesos. Por supuesto, en facilitar los trámites para todos nuestros usuarios. Básicamente, los retos se centran en eso. Bueno, realmente ha sido muy, muy rica esta entrevista, este diálogo. Y ahora, en un par de minutos, siempre queremos como cierre ayudar, inspirar, dar algún otro aporte a la audiencia, que hay de todo, desde gente que puede sentirse motivada a empezar a estudiar la carrera que tú has seguido, hasta veteranos que han llevado toda su vida en este sector. ¿Qué recomendación o qué mensaje final le quieres dar al público que nos está viendo? Mira, me he dedicado a este tema marítimo. Me he dedicado desde los 15 años a desarrollarme en el mar, en distintas áreas. Haciendo un poquito de memoria, creo que tenía 15 o 16 años la primera vez que salí al mar en un pequeño barco de pesca. Y la recomendación desde esa pasión que me genera esta profesión es que juntos, todos y todas, aprovechando nuestras potencialidades, impulsemos el transporte marítimo como el eje principal del transporte de mercancías y productos. Además de que es el medio de transporte más sostenible y con menos impactos al medio ambiente, no quiere decir que no impacte al medio ambiente, por supuesto que lo hace, pero estamos trabajando muy fuerte para reducir el impacto. Toda mi carrera he estado consciente de que el transporte marítimo es fundamental para la humanidad. En un medio de transporte que desde hace siglos, desde que nace la civilización, acercó a las naciones. Ese intercambio de productos y mercancías alrededor del mundo nace con la civilización. Y al mismo tiempo la gente de mar, aportando al intercambio de nuevas ideas y de avances tecnológicos entre distintas regiones del mundo. Mira, innegablemente estamos siendo testigos del drástico daño que le estamos haciendo al planeta. El cambio climático es innegable. Mi recomendación iría en que miremos al transporte marítimo como una opción viable. Lo ha sido por siglos. Ha sido una pieza fundamental en toda la logística del transporte de mercancías. ¿Y por qué decimos fundamental? Es un medio de transporte que está en constante innovación. Por este medio se transporta más del 80% de las mercancías de comercio mundial. Y solamente en el año 2018, solamente generó alrededor del 2.9% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el planeta. Esto considerando a todos los medios de transporte, a todas las industrias y otras actividades productivas de la humanidad. Esto quiere decir que por volumen, el transporte marítimo es el que menos genera gases de efecto invernadero. Entonces, siendo un pilar del transporte de mercancías a nivel internacional, nosotros tenemos que impulsarlo para lograr que la actividad marítima, también la nacional, también la local, sea una fuente de ingresos para nuestra población. La recomendación es que la humanidad piense en el transporte marítimo como una forma de crear riqueza, pero al mismo tiempo para pagar la enorme deuda ambiental que tenemos con este planeta.
Ana Laura, ha sido muy amable. Muchísimas gracias y que tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias por la oportunidad de conocernos un poquito más. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, estuvo genial, la verdad. La vamos a después a editar y se la vamos a compartir a tus asesores para que te llegue. Fuiste muy amable y que te vaya muy bien. Parece. Muchísimas gracias. Gracias, Mario. Y Un nos gusto volveremos a saludarte. ver en otro APA. Ya va el segundo que nos vemos, capaz que en el Espero tercero. que pronto. Ayer me llamó Rafa. Ayer me Ah. llamó Rafa y me dijo que están trabajando muy fuerte para el de Barranquilla. Está muy Ojalá bien. que nos veamos pronto. Dale, suerte. Chao, chao. Hasta luego. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologistica.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.